por nuestra sangre corre sangre de los mayas, de nuestros ancestros mayas. Mi mamá se casó a muy pequeña edad. Pues la mayoría se casaba de 13 hasta 12 años. Y hay algunas que todavía la familia así lo decide. Y al paso del tiempo te das cuenta que tú tienes un rol quizás más grande y que sea ama de casa. Por ejemplo, practicar un deporte. Nada más se le permitía a los niños. Claudia. Al ya empezar lo que es el juego y salir a jugar por el... Las personas no les gustó la idea porque era algo diferente. ¡Dios bella! ¡Cosa! ¡Cosa comadre! Pues desde chiquita yo no había visto jugar a personas mayores que yo algún deporte. ¿No? Un día venía una caravana de salud. Tenía un programa de lo que es que... en apoyo a las mujeres madres de familia. Que el doctor dijo que ahora viene a jugar el béisbol y con una madera. Nos enseñó a pegarle a la pelota. Y muchas personas decían que van a traer a traer mala suerte en el pueblo porque son mujeres jugando. Decidimos que se llame Las Diablillas de Honzonoto, porque es un nombre para mí, significa travesuras, ser traviesas. Cuando yo voy al campo, yo me siento libre. Chicas, me gustaría platicar mucho con ellas, con ustedes. No hace mucho que yo soy la nueva capitana y hasta ahorita nadie que ha dicho que nos iba a apoyar se ha puesto en contacto conmigo. Ya ven que no todos cumplen, no cumplen lo que dicen. Quizá. Prometieron gradas, baños, bardas, vestidores, nada. Y vamos a luchar porque también haya personas que sí nos den el apoyo en sí y que en realidad estamos jugando, para echamos las ganas. Nosotros lo hacemos por pasión.
más que nada, nuestra meta es seguirle con este equipo. Quizás nuestras hijas puedan practicarlo. ¡Metale! ¿Qué? Que aguante ni puede trastear. Que tomen conciencia de que, aunque seas mujer, pero también puedes desarrollarlo. Nosotras decidimos utilizar el IPIL como uniforme, porque algo es algo muy significativo para nosotras. Porque tu cabello y tu hoja es más que es utilizado desde hace años por nuestras descendencias. Yo quiero y necesito que una niña vea a una diablilla decir, si ella pudo romper un estereotipo en una comunidad donde tiene hombres que ni siquiera creen en ellas, si ellas pudieron ahora, ¿qué yo no puedo hacer en los siguientes años? Alberta, segunda base. Lisbeth, comodín. Alejandra, catcher. Mirna, shortstop. Jerónima, tercera base. Ana, primera base. Ángeles, pitcher. Jamie, field izquierdo. Juana, centerfield. Adelaida, field derecho.